Toda una vida puede cambiar en un segundo. Y jamás se presiente cuando llega. Antes, quieres saber en qué clase de mundo vives. Y después, todo se ve diferente. No necesariamente de manera negativa, pero distinto. Para siempre. Era algo que no sabía. Hasta el día en que le sucedió a mi familia. Ni siquiera sabía que existiera nada como el después. No era consciente de que para nosotros, el antes ya había concluido. Comprendo que hacían el mismo trineo de su hermano. Ese artilugio es más grande que él. La necesitan abajo. Su hijo ha tenido suerte, señora Foley. Pero no le pierda de vista. Si tuviera náuseas o mareos, o si le viera algo más torpe de lo normal, llámeme, ¿de acuerdo? No es mágica. Solo es una linterna. ¿Ah, sí? A ver, sopla. ¿Lo ves? Hasta luego. Se ha ido. No, maldita sea. Aún hay esperanza. Cliff, se ha ido. Era difícil salvarla. Hemos hecho lo posible. Vamos a desconectarnos. ¿Qué ha pasado? Algún desgraciado la agredió junto al camino de Poor Farm y la dejó allí. Estaba tirada en la nieve junto al lago. ¿Se sabe quién es? Martha Taverner. ¿Podemos llevarnos esto a cardiología? Martha Taverner. La conocía. La visité una vez cuando estabas de vacaciones, Triff. ¿Lo recuerdas? Sí. El que lo hizo sigue suelto por ahí fuera. Puede estar en cualquier parte. Papá. ¿Sí? 3 onzas de semillas de comino picadas. Uh-huh. ¿Ah? ¿Qué es comino? Es absolutamente el más crucial, fantástico y secretísimo de los ingredientes de mi chile. Hola, mamá. Hola. ¡Jacob! El aparcamiento de Jake está muy resbaladizo. Bueno, su coche ocupa todo el espacio. ¿Ven? Me ha costado mucho meter el mío en el garaje. Y aparcarlo bien habría supuesto un esfuerzo, ¿eh? Hola. Hola. Dame un poquito. ¿Estás temblando? Siéntate. Qué frío. Este mejunje está descontrolado. Un momento. Caroline, ¿qué? Ha ocurrido una desgracia en el hospital. ¿Desgracia? Sí. ¡Fran! Doctora Ryan. No me llamabas doctora desde que vinimos a vivir aquí. Hola, mamá. Hola. El jefe, hoy vamos sin uniforme. ¿Qué ocurre? Siento aparecer de improviso a la hora de la cena. ¿Te apetece beber algo? ¿Una cerveza? No, no me apetece, gracias. ¿Está Jacob en casa? Supongo que está en su habitación con los auriculares puestos. Ya conoces a Jacob. ¿No le has visto entrar? Estaba en mi estudio. ¿Le necesitas? ¿Quieres que vaya a buscarlo? Iré yo. Ve, bicho. ¿Ha ocurrido algo?
les ha ocurrido un incidente muy grave en el camino de Poor Farm. Han matado a una chica. Lo sé, la he visto. ¿Qué? Estuvo en recuperación, no se pudo hacer nada. Ha sido horrible. Era lo que iba a explicarte al entrar. Dios, lo siento. ¿Qué tiene eso que ver con Jacob? Vaya, quisiera no tener que deciroslo, de verdad que no. Jacob fue visto con la chica. Fue a recogerla al trabajo. Trabajaba en Jaycee, sirviendo helados al salir del colegio. Pasó a buscarla con su coche y se fueron juntos, como solían hacer. Lo que sabemos hasta ahora es que él fue la última persona que estuvo con ella. ¿Estás diciendo que Jacob salía con Martha Taverner? No, no. Lo que está diciendo es que... es que está plantado aquí en nuestra cocina diciendo que cree que nuestro hijo es... ¡Oh, por el amor de Dios, Fran! No te precipites. Solamente necesito hablar con ¿Jacob? Él. ¡Jacob! Arriba no está. Qué tontería, pero sí he visto su coche en el garaje. Lo he visto acabar de llegar. ¿Tienes otro juego de llaves del coche? Sí, me parece que sí. Papá. Oye, ha pasado algo, Judith. Un malentendido. Te lo explicaré luego, ¿de acuerdo? Un momento. No puedes hacer esto. ¿Hacer qué? No puedes hacerlo. No puedes ir husmeando en el coche de otro. Legalmente, ese coche es mío. No tienes orden de registro. Espera. Estoy segura de que existe una explicación muy sencilla para esto. Jacob y Martha Taverner debieron separarse antes de que ocurriera todo. Tal vez la dejó en otro lugar. Tal vez ella se fuera paseando. Hay miles de posibilidades. Frank, ¿cómo sabemos que está bien? ¿Y si algún malvado les ha hecho algo a ambos? Tal vez Jacob está herido o le haya raptado. Oh, Dios mío. Caray. Por su propio bien, ese coche puede darnos respuestas. No. Sois sus padres y queréis protegerle. Yo también tengo hijos. Ben, ¿sabes algo que no me hayas querido explicar? ¿Y tú, Judith? ¿Sabes algo? No te pases. Déjala al margen, ¿de acuerdo? Por favor, Ben. Te diré lo que sí sé. Conozco a mi hijo. Está intentando ayudarnos a encontrar. No pretendía que esto fuera así. Pero si me obligáis, iré a ver al juez Grady y conseguiré la orden de arresto. Eso es lo que deben ser. Tranquilo. Sí. ¿Has buscado por arriba? ¿Seguro? ¿Por todas partes? Deberíamos haberle dejado que lo viera. No estoy de acuerdo. No hasta que me lo diga un abogado. Escucha, tenemos derechos. Y crean lo que crean que ha hecho, Jacob también los tiene. Abordaremos cada cosa a su tiempo, ¿de acuerdo? Tú y yo buscaremos por toda la casa, de arriba a abajo. Revisaré el garaje y el estudio. Y si no está, llamaremos a todos sus amigos. Caroline, llama a Wendell también.
Eso ya lo sé, Wendell. Mamá. Un momento. Cuando Frank vuelva, estaremos muy... Ya sé que es un pueblo pequeño, pero es nuestro pueblo. Lo haré, te lo prometo. Te lo prometo, pero date prisa, ¿de acuerdo? Bocados. Mamá. ¿Sí? Jacob estaba muy enfadado esta mañana. Dijo incluso que no iría al colegio. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Él y papá, para variar, tuvieron otra pelea. Cuéntame. ¿Sabes que Jacob quería alquilar un gran coche para el baile de invierno y chulear? Papá le dijo, ¿cómo pretendes pagarlo? Tenemos reglas para esas cosas, señorito. Ya es hora de que aprendas a asumir tu propia vida. Mamá, él sabe que Jake no podrá ahorrar a tiempo. Ya lo sabe. Y como está colgado, les había prometido un paseo a los gorrones de sus amigos. Ya había faroleado con ¿Marta? ¿Tú sabías lo de esa chica? Jude, ¿cuánto tiempo hace que estaban saliendo? Desde septiembre. Me hizo jurar que no lo contaría. Jake le dijo a papá, ¿crees que por ser un gran artista? Contigo no van las reglas, pero siempre me afectan a mí. Eres un hipócrita, dijo Jake. Entonces, papá se enfadó mucho, pero no era para tanto. Mamá, estoy muy asustada. Tú no viste sus caras. No estabas allí. Papá solo quiere que Jacob sea más responsable y por eso intenta estimular su orgullo. Tal vez sea demasiado duro, pero es por amor, Judith. ¿Lo entiendes? Es amor. Thank you.
¿Qué estás haciendo, Ben? Echando un vistazo a mi coche. ¿No tengo derecho a estar en mi garaje? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Un par de minutos. Solo he echado un vistazo y no he visto nada anormal. Las llaves. ¿Has traído la orden? Ven. Estás buscándote problemas. No piensas con claridad. ¿Cómo voy a ayudarte si no confías en mí? Son tuyas. ¿Siempre lo tienes así? Son trastos que necesito. Mi equipo de arte. No puedo utilizar el coche de Caroline. Se enfada. Y el Jeep es para... ¿Qué me dices del suelo? ¿De dónde ha salido todo ese serrín y esos pedacitos de madera nueva? ¿Me tomas por estúpido? ¿Crees que soy idiota? De acuerdo. He estado mirando. Tal vez haya caído algo de serrín. ¿Ese es un crimen? Por aquí tampoco hay nada. Este coche queda incautado. Y quiero advertirte de algo. Si resulta que tu hijo tiene problemas, tú también los tendrás. Y ahora veamos su cuarto. ¿Vas a registrar el cuarto de Jacob? Por supuesto que lo voy a hacer. Si encuentras su cama, avísanos. No la hemos visto en años. Oye, no me gusta tu actitud. No la definiría precisamente como decente, dadas las circunstancias. No tenemos demasiada práctica, Fran, en estas circunstancias. De acuerdo, inspeccionaremos el armario, pero antes quiero ver este baúl. Comprobemos el baúl. Podría haberlo escondido. Apartemos la cama. ¿Por qué no están fuera buscándole? Mirad esto. Estaba escondida en un cajón. ¿Y? ¿Es un eslabón, no te parece? Prueba que ambos se conocían. Fran... Nadie ha dicho que no fuera así. Siento el retraso. Lo siento. Si se trata de ella... Claro que lo es, Wendell. Es Martha Taverner. La orden de registro. Bien, quiero un inventario de todos los artículos que os llevéis de esta casa, con un recibo firmado. Bien. Sí, despacio. Hay que llevarse esto. Una cosa más. ¿Cuánto le prestaste a Jacob el gato del coche? Me preguntaba por qué un viejo Chevy destartalado lleva un gato de un Park Avenue en el 94. Un momento, no contestes a eso. Fran, la temporada de pesca se abre en abril. Salgamos afuera a charlar. Mira, puede que aquí
aquí no haya pruebas contra Jacob. Ven conmigo, por favor, ven conmigo. Escucha, escucha, escúchame. Había sangre en el coche. ¿Sangre? Sangre de ella, en el gato, en todas partes. ¿Cómo sabes que era su sangre? Por Dios, podría ser de él. Quiero verla. Quiero verla. No, no te lo aconsejo, créeme. De todas formas, ya me he ocupado de ello. ¿Qué? ¿Qué significa que ya te has ocupado de ello? Lo he quemado todo. Y el gato lo he desmontado y lavado. Oh, no. Si no había más tiempo para... Podrían descubrir algo como fibras o algo microscópico. Solo Dios sabe qué tipo de análisis hacen. ¿Qué estás diciendo? Si más tiempo. No puedes destruir pruebas que podrían salvarle. Y si has destruido pruebas que demostraran su inocencia. Ven, por favor, piensa un momento. Debemos pensar, tomar una decisión. ¿Qué? ¿Qué hay que decidir? Dime qué. Nada puede resucitar a esa chica, lo siento, pero ya es tarde. Tenemos que pensar en Jacob. Pero Jacob es inocente. Jacob no es un asesino. En todo caso, es él quien está en peligro. ¿Cómo sabes que estaban solos en el coche? Puede que hubiera otra persona que matara a la chica y se llevara a Jacob. Y ahora estás impidiendo que la policía le encuentre. ¿Y si solo ha sido un accidente? ¿Y Jacob ha huido asustado? No conocemos los hechos, Ben. No sabemos qué ocurrió en realidad. Bien, ya se han ido. Ahora, ¿queréis explicarme lo que sepáis? Escuchadme, soy vuestro amigo. Y quiero a Jacob, Dios. Fui a verle a todos esos malditos partidos y le di 50 pavos el año pasado para la maratón. Estoy de vuestro lado. Wendell, hay algo que debería saber. Había... ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre, Ben Ryan? ¿Pretendes decirme cuándo debo hablar y cuándo estar callada? No hables si no quieres, pero no... ¡Jacob! ¿Diga? Sí. ¿Quién es? Espero que duerma a gusto esta noche. Es usted una persona muy caritativa. ¿Caroline, será mejor? Sí, el primero que nos desea suerte. Sí, lo es. ¿Está orgulloso? Usted no debe tener mucho cerebro, pero sí reflejos muy rápidos. Calma, cielo. Está bien. Shh, ya ha pasado. Está bien. Señora, hemos inspeccionado la zona y parece que alguien enterró a su perro ahí. Lo desenterramos y volvimos a enterrarlo.
Tengo que vivir mi vida. Y el pueblo tiene sus necesidades. No todo gira alrededor de nuestros problemas. ¿Vuelvo dentro de 15 minutos con un ojo morado o me quedo allí todo el día? Te amo. Yo también. Hasta luego. Adiós. Y si no la volvemos a ver. Cariño. No pierdas la esperanza. Hemos de confiar en que, de algún modo, encontrará la forma de volver a nosotros. Y debe haber otra explicación para todo esto. Sé que la hay. Lo sé. Ya sé que no rezáis, pero hacedlo. El matasellos es de anteayer. Caroline está vivo. Es absurdo. Este no es Jacob. ¿Pero es su letra? No, alguien le ha obligado a escribirlo. ¿Qué diferencia hay? Lo importante es que por lo menos está bien. ¿Qué vas a hacer? Voy a llamar a Frank. Creo que es importante. ¿A Frank? Caroline, escúchame. ¿Quieres hacer el favor de escucharme? Si Frank ve esto, conseguirá una orden judicial para interceptar nuestro correo y pinchar el teléfono. Entonces ya puedes olvidarte de volver a saber de Jake. Y eso para empezar. Iniciarán una caza humana por Boston. Volverá a huir Dios sabe dónde. Piensa en ello. ¿De verdad queremos que le cojan? Yo solo quiero que mi hijo vuelva. Solo quiero abrazarle otra vez. Solo quiero a mi hijo. Está bien. Está bien. $30. $35, $40, $45 y $50. Sí, claro. Ven, Ryan. Mantén la cabeza alta. Lo siento, solo necesito cambio.
Adiós, Karen. Adiós. Tengo una visita a las 8. La señora Weber la anuló, doctora. Dijo que usted lo comprendería. De acuerdo. Adiós. Hola, doctora. TJ, hola. ¿Cómo estás? Tengo fiebre. ¿Tienes fiebre? Oh, nos vamos, cariño. Perdóname. San Luis, 11 de marzo. Es la tercera postal. Y estaba en Los Ángeles solo 2 días después. Hola. Otra postal de California. ¿Qué hace esto aquí? Se va a estropear. Eso es todo lo que se te ocurre. No quieres que las vea Frank. De acuerdo, pero ni se las enseñas a Wendell Benny. Es nuestro abogado, es nuestro amigo. Si se descubre, podrían acabar utilizándolo en su contra. De hecho, mantener el silencio puede sernos favorable. ¿Qué dices? Yo lo cogeré. Diga. Wendell. ¿Qué? Pon la tele, el canal 3. Sí, sí, ahora lo ponen. Jacob Ryan, de 16 años y residente en Highland, sospechoso del asesinato de Martha Taverner, ha estado fugitivo 5 semanas. El adolescente, según informes recientes, fue detenido esta tarde en el edificio que pueden ver a mis espaldas. El joven estaba oculto en el apartamento de un amigo. En estos momentos se encuentra custodiado en un centro de detención juvenil y se espera que mañana sea llamado a declarar. ¿Dónde has estado? Jake, antes de nada, tu hermana quería que te preguntáramos si las postales eran... ¿Has estado realmente en esos lugares, Jake? ¿O has estado todo este tiempo en el apartamento de tu amigo Darren? Tu padre te ha hecho una pregunta. Cariño, ¿no vas a hablarnos? No creerás que vas a poder aguantar así eternamente. Los policías no pueden oírte y no les hemos dicho nada. Sigues enfadado conmigo. ¿Es eso? Sabes, tu padre ha dado la cara por ti. Dímelo, por favor. ¿Eres consciente de ello? Jake. Maldita sea, señorito. ¿Tienes idea de lo que nos has hecho pasar? ¿Tienes idea? ¿Por qué estás aquí? ¿Te lo han dicho? ¿Sabes qué le ocurrió a Martha Taverner? Tienes una orden de detención en Highland. Puedes entenderlo. Sí, pero puede que te dejen venir a casa. Antes has de tener una audiencia ante un juez. Wendell May no se moverá de tu lado. Y papá y yo estaremos allí. Y en el juzgado será mejor que hables. Jake. ¿Quieres mirarlos? ¿Qué te pasa? Ve pensando lo que le dirás a Wendell. Y no le hagas perder el tiempo. Sí, tómalo. De acuerdo.
dispositivo completo, así que no os olvidéis de incluir todo. Vamos. ¿Por qué lo mataste? ¡Satanás, apártense, por favor! Jacob Ryan, ya ha oído los cargos que se le imputan. En los procesos de menores se acepta como declaración la de verdadero o falso. ¿Cómo responde ante estos cargos? Falso. Jacob Ryan reside aquí desde hace tiempo. Es un buen estudiante y siempre ha ostentado un carácter sin tacha. Además, aún es menor de edad. Por ello, solicitamos con todo respeto que sea puesto en libertad bajo fianza. Jacob Ryan ha sido acusado de un crimen terrible, próximo a lo inconcebible. Además, la fiscalía probará que agravó ese crimen después de los hechos mediante la pérfida, premeditada y fría destrucción de distintas pruebas. Ningún padre de este pueblo, y menos aún sus hijas, estarían seguros si Jacob Ryan es puesto en libertad. La fiscalía exhorta a que sea denegada la fianza. Marion, no estoy convencido de que el muchacho sea una amenaza para la comunidad. Señoría, pensaba también en el riesgo que correrá él. Acusado, póngase en pie. Se le concede la libertad bajo fianza. La fianza se fija en $250,000. Escúchame, señorito. Haz lo que te dé la gana con tu catatónica persona, pero olvídate de abrir esta puerta. ¿Me has oído? Ben. Jude. Jacob, te he preparado galletas. ¿Jacob? Tal vez te apetezca un poco de sopa. O mejor aún, un bocadillo. ¿Qué le ocurre a Jacob? Solo es cuestión de días, cielo. Cuando nos peleamos aquel día, yo alcé mi puño contra él. Le hubiera dado. Y ambos lo sabíamos. Permití que saliera al mundo con esa rabia. Pero no lo hiciste. No le golpeaste. Todo el mundo se pelea. Siempre hay discusiones. ¿Y si yo soy el culpable, cómo le recuperaré? No. Ni siquiera sabemos lo que ocurrió. Si nos culpamos a nosotros mismos o unos a otros, ¿cómo vamos a superarlo? Cuando pueda y sea capaz, nos contará lo que pasó, lo hará. Ahora, lo importante es que estamos todos juntos de nuevo y él está en casa.
tienen testigos presenciales. No proclaman tener a alguien que viera realmente el asesinato. Por lo menos aún no. ¿Entonces qué dicen haber visto esas personas? A ellos dos en el coche, imagino. ¿Detuvo su coche en el camino de Poor Farm? La fiscal dice tener indicios de que Jacob destruyó pruebas. Bueno, es lo que tiene que decir, ¿no crees? Aún no han encontrado el arma. Pero eso favorece nuestro caso. Tú has dicho que su posición es endeble. Circunstancialmente, sí. Digo que es posible. Entonces, no entiendo, Wendell, ¿por qué quieres abandonar? No es que quiera. No, no es eso. Oye, yo hago acuerdos hipotecarios. Necesitáis un experto, un criminalista. Y creedme, el tipo del que os he hablado es el mejor. Panos Temeris, greco-americano, vive en Springfield. Solamente ha perdido un caso en toda su vida. Conseguirá que el jurado beatifique a Jacob. ¿Y qué hay de la verdad de lo ocurrido? No importa. ¿La verdad, señora Ryan? La verdad no es siempre sencilla. Solo me refería a que se tiene que creer en la inocencia de alguien para aceptar su caso. Muchos de mis clientes ya eran culpables desde la tierna edad de 5 años. Pero merecen una buena defensa, ¿no? ¿Les importa así como mientras hablamos? ¿Come usted tarde, señor Demeris, o es que cena temprano? Es más bien el desayuno. He tenido una reunión interminable. Bueno, empecemos. Su hijo Jacob, por lo que me han dicho, parece un chico normal, incluso en sus silencios. Espera que resistiendo el tiempo suficiente todo este asunto se esfume. Adolescentes, Dios nos libre. Pero permítame una pregunta. Aunque, por favor, vean la pregunta como algo imparcial. No es ningún tipo de acusación. Ira. ¿Tiene Jacob algún problema para expresar su ira? ¿Tiene tendencia a ser reservado o llega a explotar? Lo pregunto porque si existe algún antecedente, aunque sea anecdótico, debo saberlo por ustedes, no señor por testigo de la acusación. Sí, no existe ningún antecedente. Jacob es una persona agradable, decente, amable, le gustará. Ya, pero entiendan, señor y señora Ryan. Oh, perdón, es señor y doctora. Ben y Carol. De acuerdo. Deben entender a los jurados. En casos como este, tienden a ser impresionables. Tienden a pensar que donde hay humo, hay fuego. Y yo podría estar allí, argumentando que Jacob es el chico más perfecto del mundo. Esa sería una estrategia, pero ¿qué pensarían? ¿Qué tipo de imagen tendrían en sus mentes? Y que nunca olvidarían esta. No puede hacernos esto. No puede estar ahí tan tranquilo comiendo y exhibir tal. ¿Cómo quiere que lo superemos? Doctora Ryan, no estoy siendo desconsiderado, no se equivoque. Pero esto no tiene nada que ver con la compasión. ¿Usted ha visto este cadáver? No es un cadáver cualquiera, es el de una chica que conocía, que había visitado. Solo porque usted ve estas cosas a diario. Usted pasa el tiempo entre personas violentas y malvadas, pero nosotros no, señor Demeris. No, pues tienen suerte. Yo soy médico y hay pocas cosas que no haya visto, pero está hablando de mi hijo. Debería recordar, doctora, que siempre se trata del hijo de alguien. No me trate como si fuera tonta, porque ey, no... ¡Ey! Vamos a calmarnos. Seamos juiciosos. Esto no lleva a ninguna parte. Por favor, cariño. Lo siento, amigos. Pero si no les gusto ahora, ¿qué opinarán cuando me plante frente a ese jurado y establezca que su hijo es inocente debido a motivos de discapacidad mental? Que estaba borracho, drogado. Espere, ciego a más no poder de crack. Mi hijo no toma drogas. Puede que sea su hijo, señor Ryan, pero será mi cliente. Y yo no le voy a pedir a usted permiso sobre la manera de defenderle.
Haré todo lo que haga falta. Y si no les gusta mi estilo, esperen a oír el de la acusación. Doctora Ryan, ¿quiere ir a las trincheras conmigo? Empiece a hacer gimnasia. Y olvide sus modales hospitalarios. Confíe en que yo soy tan bueno en mi trabajo como usted en el suyo. Lo hará, señor Demeris. Aceptará nuestro caso. Por su hijo, sí. Defenderé a Jacob. Jake, ya sé que no quieres hablar, pero quería verte. ¿Puedo subir? Por favor. ¿Fuiste de verdad a alguna parte, Jake? Vale. Me rindo. Lo entiendo. Pero para que lo sepas, cuando estabas en la cárcel, hice lo posible por ir. No me dejaron. Jake, tenía ganas de verte. Solo intentan protegerme de todo esto. Y ni saben protegerse ellos mismos. Lo he oído todo y sé lo que está ocurriendo. Como que mamá ha cerrado el consultorio. Dice que es provisional. Ya, vaya bola. Bueno, es igual. Solo quería preguntarte por las postales. Nada más. Espera, no te vayas. Una o dos veces a la semana tomaba el tren al aeropuerto Logan. Entonces buscaba un vuelo que fuera donde yo quería ir. Y después encontraba a alguien a quien no le importara enviar mi postal una vez llegado allí. Les decía que volvía a casa de vacaciones, no las había enviado y no quería que mis padres creyeran que no les había llorado. Entonces me sentaba en una de las butacas de la sala de espera del aeropuerto y cerraba los ojos así, sentado, viajaba con ellos. Estuve en aquellos lugares, Shoot. No dirás nada, ¿verdad? Nadie más lo entendería. Sí, señor, entiendo. Oh, eso es muy bíblico. Y supongo que usted es el indicado para lanzar la primera. Quiero que me escuche con mucha atención. No, no, escúcheme. Quiero que sepa, ciudadano ejemplar, que mi hijo es inocente. Es un joven en libertad bajo fianza contra el que no se ha probado... No, no, se equivoca. A menos que sea condenado por un tribunal, no es más culpable que usted. Así que duerma tranquilo. Ah, y que pase un buen rato en la iglesia. Muy bien dicho, papá. ¿Lo crees de verdad? Claro, por supuesto que sí. Nuestro sistema de justicia... No hablo del sistema, me refiero a mí. ¿De verdad crees que soy inocente?
Jake. No lo sé, pero... ahora que ya estás aquí, podemos hablar de ello. Sea cual sea la verdad, estaremos a tu lado incondicionalmente. Va, eso no es más que un rollo sentimental. Estoy hablando de mí, ¿me comprendes? No tan rápido. ¿Rollo sentimental? Todos los padres dan sermones así. Ah, ¿en serio? ¿Eso crees? ¿Y también ocultan el arma y destruyen pruebas y mienten a la policía? ¿Todos lo harían? ¿Es algo que das por sentado? ¿Cómo suponéis que podría estar aquí hablando sobre haber matado a alguien? Jake, deja de huir, por favor. ¿Estás en casa? No huyas. Os voy a contar lo que pasó. No fui yo. No fui yo, ¿vale? Hemos estado saliendo este año. Hace tiempo que os lo quería decir. Quería que lo supierais, pero... le dije a Marta que erais guay, pero la idea de tener que conoceros, de tener que conversar con vosotros, le asustaba. Ese día... estuvimos discutiendo mucho. Desde el momento en que la recogí, en la tienda de helados, en Jaycee's, me estuvo dando la bulla por no tener un coche de alquiler para el baile de invierno. Me decía que era vuestra forma, la nuestra, de demostrar que no era suficientemente buena para mí. Yo traté de explicárselo, pero no dejaba de chillarme mientras yo iba conduciendo. Me dijo, para aquí mismo, enseguida. Y entonces resultó que en realidad no estaba enfadada conmigo. Estaba furiosa contra todo, y contra todos, contra Dios especialmente, por permitir lo ocurrido. Y es que... estoy embarazada. Resulta aún más complicado. Porque ella creía que no era nuestro. No quiso decir de quién podía ser. Pero obviamente había estado... pendoneando. Yo no tenía ni idea. Suponía que no era nuestro porque habíamos sido muy cautos. Se iba enfadando cada vez más. Te odio, no quiero volverte a ver. Y hasta se burló de mí por tomar precauciones, por usar... como si solo un partillo fuera con tantos miramientos. Le dije, se acabó. Nos vamos. Puedes tener el niño o no. Vete con tu troglodita si quieres, me da igual. Y entonces me dijo... sí, que espera. No nos vayamos. ¿Necesitáis ayuda? ¡Estamos bien! Oye... te lo decía en serio. Lo siento. Disculpa. Ven aquí, verás. Nos quedamos un rato más. Hicimos las paces y... estuvo bien, pero... para entonces estábamos cansados. Y no nos dimos cuenta de que empezaba a ser tarde. Arranqué el motor del coche. Y no pasó de ahí. Lo zarandeamos. Lo empujamos. Primero yo y después los dos juntos. Hasta intentamos poner las alfombrillas bajo las ruedas. Pero solo conseguimos acabar de enterrarnos. Al fin ella dijo, saca el gato. Mete nieve bajo los neumáticos y saldrá el coche. Y ni eso sirvió de nada. Por cosas así no puedo salir contigo. Ya estábamos los dos cabreados otra vez.
Siempre me metes en estos marrones. Cállate, ¿vale? Si estuviera con Kevin Omad, ya estaría en casa. ¡Vaya mierda! ¿Por qué tienes que ser tan...? ¡Te he dicho que te calles! Niño pijo. Jodido Finolis, niño pijo. ¡Cállate! ¡Ah! La abofeté. Me descontrolé. Tengo que hacerlo. Por favor. Sí. Debes seguir. Ella tenía la palanca. ¡Eres un...! Falló por un milímetro. Lo juro, por un milímetro. La sola palabra asesinato me resulta imposible de imaginar. Para nada era esa mi intención. Ni siquiera fui yo. Si yo hubiera fallado por un milímetro, solo un milímetro, igual que ella, ahora mi mayor problema sería si la saludaría en el baile del colegio. Ya lo sabemos. Por lo menos es algo. Se lo expone ante el tribunal, igual que nos lo ha contado a nosotros. No estaría ante personas que le aman. No, le creerían. Verían que fue solo un accidente. ¿Te jugarías tu libertad así? ¿Cuál es la respuesta? Por supuesto que debe contarlo. Ven. Es obvio que tendrá que explicarlo. Deja que primero se lo cuente a Panos, ¿de acuerdo? No somos abogados, Caroline. Tal vez esto deba hacerse de otra manera. No lo sé, es posible. Le llevaré mañana por la mañana. Te has levantado temprano. No iba a ninguna parte. Se llevaron el coche. Pero está limpio. O eso ruego a Dios. Comprendo. Mamá también comentó algo ayer noche. Jake, no tiene importancia, eran trastos. Confía en mí, ya no son ningún problema. Vaya, papá, tú también podrías ir a la cárcel. Si debe ir uno de los dos, que sea yo. ¿Qué quieres decir? Jacob, escúchame bien. Aquella noche cuando vine ni siquiera sabía lo que estaba haciendo, puro instinto. Pero tal vez conseguí una ventaja. No tienen el arma homicida. Ni pruebas físicas, ni testigos. Y nunca hemos oído tu confesión. ¿Me
entiendes. Ni la hiciste ni la escuchamos. Jake, nadie exige que testifiques en tu contra. Y eso no es justo. Es legal. Es así como funciona el sistema. Así que sí. Nos quedamos todos callados. Tal vez no tengan caso. Tal vez salgas de esto con algún tipo de vida por delante. Sí, pero existen testigos. Personas que pasaron y nos vieron apartados. Tú nunca has negado haber estado allí. Estabais atrapados en la nieve, discutisteis y tú te alejaste andando, enfadado. La dejaste en el coche con las llaves. Así que no sabes qué ocurrió mientras ella estuvo sola en ese camino. Y nosotros tampoco. Espera un momento. El coche estaba aquí. Lo reconsideraste, volviste y la hallaste. Te entró pánico. No es posible. ¿Por qué ibas a ser sospechoso? Viniste en coche en estado de shock y te fuiste a Boston. Insensato, sí. Pero no un asesino. He pasado toda la noche en vela pensando en cualquier otra posibilidad que fuera segura. ¿Y si solo dijera la verdad? ¿Que te escapaste sin buscar ayuda, sin intentar hacer nada? Jake, ¿qué va a parecer? No tendrás que convencer a un jurado. Depende de Panos. Deja que la acusación juegue sus cartas. Lo único que te pido es que no les soluciones tú el problema. Así que supuse que, dado que la policía sospecharía de mí, también estarían buscando mi coche y creí que sería mejor hacer dedo. Sé que fue una estupidez por mi parte, pero ¿sabe? Lo recuerdo todo velado. Señor Demeris, todo desde que volví al camino y la encontré. ¿Y si te dijera que me parece bastante claro que lo hiciste tú? La golpeaste con algo en la cabeza y te largaste. Pero no lo hice. No, no. Ahora soy la acusación. Y tú el tipo que le machacó la cabeza. ¿Cómo vas a probarme que no lo hiciste? Bueno, no, yo... No, no. No debes responder a eso. Recuerda, Jacob, que no debes responder a esa pregunta. Deben hacerlo ellos. Tienen que probar algo contra ti. No tienes que probar tú lo contrario. Entonces, ¿qué le parece? El gran jurado se constituye el lunes, pero aún nos queda mucho por preparar. ¿Mi juicio empieza el lunes? No. No es un juicio. Aún no. No, el gran jurado valora los hechos y decide si hay pruebas suficientes para encausarte. Ahora bien, si tienes mucha suerte, puedes no ir a juicio. Lo sabremos cuando conozca la lista de testigos y el informe forense. Gracias. Adiós. Jake, perdona, a veces soy algo lento. Una pregunta, solo por curiosidad. Dime, ¿sobre qué estabais discutiendo? Es decir, ¿por qué os enfadasteis tanto? No sé cómo se me ha olvidado. Dijo que estaba embarazada. Deberías volver a sentarte. Vamos, hijo. Era de otro. O al menos eso fue lo que me dijo. Eso es bueno. Es realmente bueno. Lo mejor que he oído en todo el día. ¿Y estás convencido de que es imposible que fuera tuyo? ¿A qué se refiere? Que si... Ya sabe. Exacto, ya sabes. Bueno, sí, pero... Siempre fuimos... Precavidos, puedes decirlo. Y ella me juró que era de otro. Lo primero es ir a un médico analista, estudio completo de ADN. Ya estoy en ello. Panos, pero ¿por qué no acabamos de entenderlo?
Se denomina duda razonable, señor Ryan. Suponga que a los chicos les seguía alguien con buenas razones para estar celoso. Suponga que detuvieron al novio equivocado. ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué? ¿Cómo crees que ha ido? Si le ha gustado a él o me ha gustado a mí. ¿El qué? Tu historia. Pues sí, es mi historia, supongo. Nuestra historia, Jake. ¿Estás bien? Aquella mañana. La discusión que tuvimos, ¿recuerdas lo que me dijiste? Me dijiste que debía asumir mi propia vida. Tú me llamaste hipócrita. Jake, si no estás de acuerdo, podemos volver ahora mismo. Aún no es demasiado tarde. Oye, ¿estás seguro de que esto es lo mejor? No he estado seguro sobre nada en mi vida desde ese 12 de febrero, pero es lo que tenemos, hijo. Esto es lo que hay. Lo que te propongo es salvarte primero la vida, después nos ocuparemos de tu alma. ¿Eso es ser hipócrita? No lo sé. Pero lo peor que pueden atribuirte en esta vida es no haber dado la cara por tu familia. Yo... ¿Qué? Te estoy muy agradecido por todo lo que tratas de hacer por mí. Papá, dime. Te lo agradezco, ¿oyes? Lo digo de verdad. Vamos. Sin decir nada, Ben. Ni una palabra. Él lo ha decidido. Es su vida. ¿Y tú no tuviste nada que ver? Discutimos las opciones, sí. ¿Opciones? Benny, se trata de tu hijo. Y está asustado y atemorizado. Y en este momento, con tal de recuperar tu aprecio, haría lo que fuera, diría cualquier cosa. Nunca lo perdió, no lo ha perdido. Y oye, si no entiendes que también merece el tuyo, es que tienes un jodido gran problema. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Ya está resuelto, Caroline. Ya está hecho. Igual que lo de las pruebas. Tú ni siquiera tuviste que ensuciarte tus preciosas manos. Quitas de aquí, añades allá. ¿Cómo he podido olvidar lo hábil que eres para cambiar las cosas? Uno de los dos debía hacer algo y rápido. ¿Te parece que ahora se lo has puesto más fácil? ¿Acaso no ves? ¿Es que no ves que le has atado las manos? Ahora debe defenderte a ti. Además de a sí mismo. ¿Qué pretendes? ¿Qué? ¿Que lo pague con los próximos 20 o 30 años de su vida por un error, por un instante? ¿Que al salir de la cárcel sea un hombre de edad madura? ¿A quién puede beneficiarle? ¿A quién? Más tarde o más temprano, alguien debe ser absuelto. Él por lo que hizo, o nosotros por no haber hecho nada cuando pudimos salvarle. ¿No prefieres perdonarle? Novedades. Veamos. Acabo de pasar por el laboratorio. Tenían el resultado del análisis del tejido fetal y contaban con la muestra de sangre de Jacob. La verdad es que resulta algo técnico, pero Jacob no era el padre. Vico. Oh. Oh, vaya.
y yo hablando de tecnicismos a un médico. Pero es un arma de doble filo, ¿no? Podrían aducir que él sentía celos. Eso les da un motivo. Eso nos permite ir a por la chica, atacar su carácter. Acaba de perder 50 puntos de simpatía. Véalo así. Esto siembra la duda. Y la duda, amiga mía, es nuestra mejor aliada. Bien, eso es todo. ¡No se puede tolerar! ¡Es una vergüenza! ¡Ven! ¡A la mierda! ¡Que se vayan al cuerno! No he testificado y no voy a testificar, así que ya pueden publicar lo que quieran. ¡Vamos! ¡Hagan fotos! ¿No ha declarado? Debería existir protección, inmunidad, algún tipo de privilegio que impida que intenten obligarte a vender a los de tu propia sangre. ¿Por qué no escriben eso? Existe algo llamado la quinta enmienda. Deja de pasar a mi abogado. Nunca he escuchado. Le dije que si tenía alguna duda me consultara. No tenía dudas. Consígame algún privilegio. ¿Qué dice? Consígame un privilegio. ¿Qué quiere que lo invente? No existe inmunidad paterno-filial. Pues debería. ¿Sabe lo que está pidiendo? Está pidiendo que le encierren por desacato. Está pidiendo que yo también acabe en la cárcel y no pienso hacerlo por usted. Actúa como si tuviéramos algo que ocultar. Han desvirtuado cada palabra que he dicho. Querían que mi testimonio fuera contradictorio y no voy a seguirles el juego. Se lo advertí, he hecho una declaración de principios. ¿Cuáles son esos principios? Me he perdido esa parte. No voy a regatear por mi hijo, no les ayudaré a condenarle. Joder, ven. No voy a testificar, vanos, ni hoy ni nunca. Y si debo ir a la cárcel, que así sea. Y si pudiera hacer algo más, puede estar seguro de que también lo haría. Dame un minuto, Ben, por favor. ¿Puedo hablar contigo? Mamá, están mintiendo. Han cambiado totalmente la verdad de lo ocurrido. ¿Cómo has podido dejar que lo hagan? Mira, la gente no acude necesariamente a los tribunales para contar toda la verdad sobre lo que pasa. Van a defenderse de la mejor forma que pueden. Pero tú oíste a Jacob y sabes lo que pasó. ¿Vas a hacer solo lo que te diga papá? Jude, ¿alguna vez te has enterado de algo sobre una amiga tuya, algún secreto? Y sabes que si se lo cuentas herirá sus sentimientos, así que decides no hacerlo. Quiero decir que eso no es mentir exactamente, es no actuar voluntariamente. ¿Solo porque lo hagan los demás? ¿Solo porque puedan salirse con la suya? ¿Entonces es mejor mentir? A veces eres demasiado joven para entender ciertas cosas, nada más. Yo misma estoy empezando a aprender muchas. Algún día, cielo... No me digas algún día. Has de entender que... No soporto que me digas algún día. Mamá, esto me está pasando ahora. Has dejado que papá te convenza. Es asqueroso. A nadie le importa lo que yo pienso. Solo soy una niña tonta. A nadie se le ha ocurrido que yo pueda contarlo. ¿Qué significa contarlo? Imagínatelo. Judith. Caroline, duermes. Abraham e Isaac, ¿recuerdas la historia? Dios le dijo a Abraham... Demuéstrame tu fe. Toma a Isaac, tu amado hijo, y sacrifícalo. ¿Por qué? Porque yo soy Dios, porque yo lo digo. Y Abraham accede, con mucha tristeza, pero obedece. Va a cortarle el cuello a su hijo porque Dios así lo exige. Muy sumiso, Abraham. Muy íntegro. Pero al relatar la historia se omite un detalle. ¿Quién iba a quererle como padre?
Buenos días, Carla. Hola. ¿Es la primera vez que lo vas a ver? Sí. Ha sido para mí y para todos nosotros lo más duro. He pasado cientos de horas en vela pensando en Marta y solo quiero que sepa cuánto lo he sentido. De verdad, lo siento mucho. Sé que esto no puede cambiar nada. Pero si pudiera... ¿Qué? Si pudiera qué. Si pudiera vernos, como seres humanos, como una familia que también está muy desesperada. ¿Por qué tenían que estar desesperados? Dígamelo. Estaba viva por la mañana cuando le dije adiós. Usted es doctora, piense en dónde está ella ahora. Y nada de lo que diga me arrancará una pizca de compasión. No estoy pidiéndole que tenga usted compasión. Yo... Trata de salvarle el pellejo. Con su abogado Pez Gordo y su dinero. Él anda libremente por la calle y usted intenta exculparle. Las personas como usted se creen los dueños del mundo. ¿Sí? Quedaos aquí. ¡Llama a la policía! ¡No, ven! ¡Papá, no salgas! ¡Ven! ¡No! ¡Ven aquí, cabrón! ¡Esto ya está! ¡Venga, vámonos de aquí! ¡Ven! ¡Ey! ¡Tú! ¡Jay, cuidado! ¡Corre, vámonos! ¡Cállate! ¿Quieres? ¡Ojalá no hubieras vuelto! ¿Por qué no te quedaste lejos? ¡Te odio! ¡Te odio! Está bien, Jake. ¡No! ¡Jacob! ¡Jacob! Ya está atrás. Ya está. Ya ha pasado. Levántate con cuidado. Suavemente. Déjame ver. Tranquilo, hijo, tranquilo. No puedo curarle aquí. Tendré que llevarle a la consulta. Yo también voy. No, tú quédate con Judith. Quiero ir. Por favor, ven. No te dolerá. Te lo prometo. Así. Ahora voy a ver. Para evitar que acabe infectándose. ¿De acuerdo? Podría sentirte mareado. Es a causa de la inyección. En tal caso, reclina la cabeza. Vale. Mamá. Jude tiene razón. Todos estaríais mucho mejor si yo me fuera. Debería hacerlo. Eso ni lo digas. No me refiero solo a vosotros, sino a todo el pueblo. Porque eso es lo que quieren, ¿no? No.
No, esos hombres eran solo unos cobardes. Si los vieras mañana en sus tiendas, te sonreirían y te devolverían el cambio. El cobarde soy yo. El cobarde soy yo. Me siento como si estuviera partido en dos. Y si me guardo todo esto, es como un veneno, ¿entiendes? Y si digo la verdad, papá también irá a la cárcel. Me odiará. De una forma u otra, es nuestro fin. Tu padre nunca te odiaría. Tu padre te quiere mucho, Jacob. Y equivocado o no, siempre entrega todo su corazón. A veces puede resultar bastante agobiante, porque siempre parece tan seguro. Pero tú no debes ser así. ¿Sabes? Es posible no estar de acuerdo con alguien y seguir queriéndole. Llegado a un punto, debemos tomar nuestras propias decisiones. Sí. Ya, pero ha arriesgado tanto por mí. Ni siquiera se detuvo a valorar el precio. Se lanzó a hacerlo. Mamá. ¿Cómo voy a traicionarle? ¿Cómo voy a traicionarle? Sí. ¿Cómo ibas a hacerlo? Doctora Ryan. ¿Qué tal ha ido? Lo he hecho. Se lo he contado. Lope, ¿qué le había dicho? Bien hecho. No, quiero decir que les conté toda la verdad. ¿Qué? Ben y Jacob no le han contado la verdad a Panos. No puedo creer que no se diera cuenta. No sé qué va a hacer al respecto. Venga conmigo. Doctora Ryan, doctora Ryan. Empiece. Ha aparecido dentro, nada menos que 20 minutos. 20 minutos sobre quién han estado hablando. No, no hay historia. Pero ahora hablo yo. ¿Jacob no sabe nada? Al menos se lo diría a Ben. Dios mío. Espero que no tenga el temperamento de su hijo, porque estoy preocupado por usted. No tiene el temperamento de su hijo. Su hijo tiene el... ¿Y esa arma? El gato con el que dice que la mató. ¿Dónde está? Nunca saldrá a la luz, se lo aseguro. Porque no lo diré nunca. ¿Llegó a verlo? Entonces es su versión. Como su supuesta confesión es su palabra contra la de Ben y Jacob. No existen pruebas. Pero Panos, fue un accidente. ¿Por qué no puede decir Jacob la verdad? Jacob es mi cliente, ni usted ni su marido, Jacob. Y no le dejaré en ese banquillo de acusados para que Marion Raynor lo descuartice. Voy a defender a su hijo, incluso a pesar de usted. Aunque signifique ponerle a usted verde. ¿A mí? Fría.
vengativa. Llena de demencias, paranoica, con alucinaciones sobre su hijo y su amante de clase baja. Amiga, cuando acabe con usted, la llamarán Medea. Vanos, si seguimos intentando ocultarlo, si no aceptamos de una vez por todas lo que pasó en realidad... ¿Lo que pasó en realidad? Caroline, ¿qué más hace falta para que lo entienda? Ellos cuentan su versión de los hechos, nosotros la nuestra, y esas 12 personas deciden la verdadera. Esa no es la verdad. Parece estar defendiendo una campaña publicitaria. Intento salvar a su hijo. También yo. Precisamente por eso he obrado así. En realidad, solo hay una verdad. Absoluta. No le pedí permiso porque no lo quería. No tenemos otra opción. Mi querida doctora, usted y sus jodidas precisiones. Comprenderá cuán insignificantes son sus principios cuando su familia se vaya a la mierda. Y ya no podrá desdecirse ni de una sola palabra. Jacob, Jacob, vamos, despierta. ¿Qué? Ven a ver lo que ha hecho tu madre. ¿Qué voy? Esta vez la ha armado. ¿Qué? No ha podido tener la boca cerrada. Papá, me haces daño. Papá, ¿qué ha pasado? Ella os lo dirá. Díselo. Díselo. ¿Qué tipo de vida podíamos esperar? ¿Qué tipo de vida tendríamos? Te quiero. Y quería salvarte. ¿Pero salvarte para qué? ¿Cómo qué? Como todo lo que ha sido durante 16 años. Como lo que es, no era suficiente para que le valorases. Nunca has querido salvarle. Tú le has dado la vida, pero no estás dispuesta a perdonarle. Yo os perdono a todos. Jake, por Dios santo, no la escuches. No podemos rendirnos. Aún nos queda una oportunidad. Es que ya no tienes fe en él. Jake, aún podemos luchar juntos. Apártate, podemos plantarles cara. Apártate de mi hijo. ¿Tú qué? Si es tu hijo, demuéstralo. Jacob, Jake, lo he hecho por ti, por vosotros dos. Solo he intentado ayudaros. No, por favor, pides demasiado si esperas que tu propio hijo comprenda por qué le has traicionado. ¡No le he traicionado! ¡No puedo! ¡Maldita sea! ¡Aquella otra vez! Los dos. En la cocina y en la parte de atrás. Ya lo he hecho. Vuelve a mirar. Otra vez y ahora no volverá. No, no se ha llevado ropa ni comida. Estoy segura, Ben. Tal vez crea que no las necesita. A lo mejor va directo a empotrarse contra un árbol. Oh, Dios mío. No puede ser cierto. Ben, Caroline. Tenéis que acompañarme. ¿Ya lo sabes? No, Jake. Ibas a empotrarte contra algo, ¿eh? No, vine directamente aquí para contar la verdad. Todo. Igual que a vosotros. Pero
No os lo vais a creer. Ha resultado que no es tan fácil. Ni queriéndolo realmente. Mi declaración no es legal, a menos que esté firmada por mis padres. Papá. Ahora es lo que quieres. Crees creer esto, pero Jake, sigues afectado por lo de noche. No piensas con claridad. Por favor, lo hago. Pienso con claridad. Y haré lo posible por no involucrarte, pero tal vez tengas algún problema y lo siento. Eso es lo que... Oh, Dios, Jake. ¿Cómo puedes pensar que se trataba de eso? ¿Cómo es posible? No. No me importa lo que me ocurra a mí. ¿Por qué crees que he hecho todo esto? ¿Crees que soy una especie de asno egoísta que siempre he de salirme con la mía? Oh, Jake. Pero, ¿recuerdas lo que me dijiste? Dijiste que lo peor que pueden reprocharte es el que no des la cara por tu familia. Esta es mi manera. Así es como doy la cara, ¿comprendes? Por nosotros. Por nuestra familia. Probablemente solo acepten la firma de mamá, eso es todo. Pero necesito que tú lo hagas. Necesito que lo hagas, por favor. Lo necesito por mí, por favor. Pudiéramos volver atrás. Sí. Nunca había sabido cuánto me queríais. No lo sabía. Jude. Jake. Landale es un buen juez. Es lúcido y es justo. Y creo haber podido convencerle de que un tiempo de condena sería del todo inapropiado en este caso. Creo que tenemos una buena baza. Pero usted no me dejó muchas cartas en la mano. Imagino que no hemos sido los clientes más colaboradores que ha tenido. ¿Por qué no abandonó a Panos? Les dije que defendería a Jacob. O tal vez para ver qué más harían ustedes. ¡Silencio! ¡Silencio! Se abre la sesión del Tribunal del Distrito Tercero. El honorable Henry Langdale preside la sala, en pie. Por favor, siéntense. Habiendo revisado todas las pruebas y los testimonios del caso de la Fiscalía contra Jacob Ryan, menor, este tribunal puede ya emitir su veredicto. La muerte de Martha Taverner, en opinión del tribunal, no fue premeditada ni causada deliberadamente por el acusado. Hubo una disputa acalorada, un mutuo forcejeo temerario, pero no un intento criminal. Joven, también tengo presente su expresión de arrepentimiento, que ha realizado una confesión completa y libre y que lo ha hecho de motu propio, sin estipular una sentencia acordada. No obstante, queda clara su culpabilidad, porque al haber huido, al haber ocultado su implicación en la muerte de Martha Taverner, ha arrojado graves dudas sobre sus propias acciones y ha inutilizado las mismas protecciones que le ofrece la ley.
Jacob Ryan, levántese. Le declaro culpable de homicidio en segundo grado, involuntario y sin premeditación. Le condeno a ser llevado desde este lugar al Centro de Corrección de Menores de Framingham por un periodo que no exceda de 5 años. Mi padre tuvo que cumplir casi un año por destrucción de pruebas. Jacob fue puesto en libertad condicional después de 2 años, aunque sigue asistiendo a asesoramiento. Así que les tenemos de vuelta. Pero ninguno de nosotros es libre. Ahora cada uno de nosotros está marcado para siempre. Antes y después. Cuando miro a Jacob, pienso en lo diferente que habría podido ser nuestra vida. La de todos. Y esa es la parte más triste. ¡Eh, Jude! ¡Mira! Pero últimamente, algunas veces, noto que vuelvo a la vida. Y me asusta en parte. No sé siquiera si nos está permitido. Quizás no es de esperar que la felicidad esté ausente para siempre. Igual que la adversidad. Toda una vida puede cambiar en un segundo y jamás se presiente cuando llega.